ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que pegabas duro sin ir al gimnasio. A ti que me dabas con el cinturón y la escoba. A ti mis respetos, señora, señora. ¡Cállate, perro! ¡Cállate! Amá, ¡no respires, verga! ¡No respires! ¡Cállate! ¡Y llegó la cumbia! Bienvenidos a Chacaleando la Noticia, especial Días de las Madres. El 10 de mayo es para todos los mexicanos un día muy importante, el día en que hay que pararse temprano para disfrazar al chamaco, ya sea de vaquero, abejita, de sock o de cualquier cosa que a la maestra se le ocurra, pues tocaba el clásico bailable, que lo único que provocaba era la burla de nuestros compañeros y familia. Pero todo sea por celebrar a la persona que nos decía: si te dejas pegar, yo te pego más duro. Y si subo yo y lo encuentro, ¿qué te hago? Tráeme la deza del dese. Mejor te hubieras tatuado el cu. Sin embargo, no nos podemos enojar con esas mujeres tan delicadas y atentas. La delicada damisela que nos habla con propiedad. Si hubiera un concurso de pendejos, perdían por pendejos. La que nos dice: en esta casa ya no quiero más animales, pero después andan. La que si vas manejando y le pisas tantito se alteran. Yo salí porque vas a ver. ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Miguel! ¡Yo sí vas a ver! Mira, Miguel, Miguel, ¿vas para los tacos? Las que están para sus hijos todo el tiempo. Ma, ma. ¡Ay, Isa! ¡Pareces becerra! ¿Qué quieres? Las que te levantan con un mensaje de buenos días. Ya amaneció. Órale, párese a chingar a su madre. La que le gusta jugar con sus hijos. ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡No, no, no! La que soporta las bromas de los pequeños. ¡Pinche madre! La que con unas claras y cariñosas palabras te hacen reflexionar. Porque a las madres nadie se revela, ni siquiera el perro. ¿Eh? Vuelve a matar un animalito y vas a ver. Siéntate. Siéntate. Pero, sin importar qué tan intensas se pongan, sin importar cuántos golpes nos hayan dado, siempre tenemos a nuestra madre para apoyarnos y protegernos. A una mujer incansable, dispuesta a darlo todo por cualquiera de sus hijos. Porque para ellas, no hay nada ni nadie que las pueda dañar cuando se trata de defender a su familia. Las dolencias se van, el cansancio se esfuma, las tristezas se vuelven alegrías y vuelven con más fuerza cada vez que te sientes mal, cada que estás cansado o cada vez que estás deprimido. Estará para ti el hombro en donde llores, las manos que te ayuden, o las palabras que necesitas escuchar para seguir adelante. Siéntete dichoso de tener a una madre, pues no todos tienen esa misma suerte. El día que te falte, e intentes recordar su voz, su risa, su rostro, sabrás que se ha ido para no volver. No esperes a un 10 de mayo para abrazar a tu madre. Hoy y todos los días, festeja a quien te dio la vida, haciendo la suya una aventura. Un hermoso recuerdo. ¡Feliz Día de las Madres!